miren, Pipo, un pequeño escape que nos dimos de la friega, ¿verdad, Cano? Miren nomás qué tan bonito el cuartito. Este está en Monument Lake, gente, pero se llama Stonewall Cabinas, Cabañas. Y miren qué bonito está. Todo de madera, decorado. Dejaron el vino. Mira, ahí está el vino. Miren nomás. ¿Qué es? No sé qué fregados es, pero ahí está, miren. Y estamos y cazamos un venado. Y luego ya. Miren, acá está el... Aquí está la pared, miren, que les voy a mostrar ahí en un videito, en la foto. ¿Qué nos dejaron aquí en el refri? Nada. Miren. Están suaves aquí los cuartitos. Miren nomás. Y luego, miren, no sé si es granizo o es nieve. ¿Ve acá, no? No sé, vemos qué es, pero así está. Y miren qué suavecito aquí, con los tiempos de antes en un closet. Miren, aquí están las tacitas para que cocine. Para que haga su cafecito. Acá está el coffee. Pero miren los pisos originales. Camita, miren la sillita, miren acá. Miren qué bonito. Miren esta foto. Nada más, de aquí de alrededor. Y aquí el closet. Miren, con su comodita, su cobijita extra, el baño, ¿qué no? ¿Está el baño? ¿Está el bañito, miren? ¿Te acuerdas con Mick Dundee también, así? ¿Como Mick Dundee? Así, con el pie. Con el pie, a ver si cabe. A ver si cabía. Miren otras fotitos, adornitos, pero miren qué bonito. Está. Y allá afuera, miren la vista para el otro lado. Está bonito. ¿Cómo la ves, Trus?
Gente, ¿dónde andamos nosotros ahora? Nos escapamos de la casa por un rato. Miren, acá en las cabañitas, miren qué bonito. Estas cabañitas, chicos, ahí les platiqué un poquito. Están acá para el lado del monumento. Y vamos a ir al San Isabel National Forest, que está para acá, para el norte. Pero que iba a caer más nieve de la que hay aquí. Ni sabíamos que había nieve aquí, pero está tan bonito, gente. Todo bien bonito. Y miren, déjenme les muestro dónde está el cano. Mira, vénganse conmigo. A ver si no se me ha escapado. Ahí estás, cano. ¿Qué tranza la... ¿Qué estás haciendo? Que no era que solo está lloviznando. Sí, está lloviznando, gente. Se oye una cascada aquí para sí, atrás o algo así. Pero es privado, ¿verdad, cano? Ya vimos. No. ¿O no es privado? La chica me dijo que podía entrar y es como una herradura. Para caminar. Oh, ¿y vamos a ver la cascada? ¿La fuente? ¿La no, corriente? No, me dijo eso. Oh, pero me dijo que en la mañana, que ya nos había mucho, le preguntar a otra gente que había muchas partes para caminar. Oh, sí, ven, gente. Pero bueno, está la nieve aquí y luego yo no estoy acompañando al cano porque me dan riumas. Yo soy bien romántica. Aquí hay muchas chicas, o sea, hacía mucha chica, no hay pedo aquí, ¿no? Sí, no. Se echa un taco de ojo a ver si no se me va la fregada. No, oiga, bueno, me dan riumas. Todo, desde a mí desde chiquita me dan riumas, el frío y todo eso. Entonces, ¿qué tal si se me arruina el viaje? No, no, no. Unos dolorazos. Mira, pero es que... Él tiene cobija. Yo me robé una cobija. Mira. Todo vivir por otra cosa, me sigo, pues no está tan frío. Sí, ven, miren, ahí está todo alusado. Ya está bien oscuro, gente, no crean. Este está esperando el oso, miren. Y está lloviznando tan bonito, gente. Los osos, que aquí duermen en el... Aquí duermen. Aquí duermen los osos. Los todos los manadas que vimos. Acabamos visto. De ver ahorita un chorro de elk, gente. Y venados, pues un chorro. Pero aquí duermen, dicen. Dicen que vienen para acá. Sí, me dijeron si te quedas aquí, esto lo puedes lazar. Ay, sí, cálmate. Pero pues yo no ando con la... ¿Quieres que te enseñe mi sombrero? Ay, sí.
El gorrote ese que trae. Sí. No, sí, gente, pero miren dónde terminamos. De repente, ¿verdad? Que nos andaba soldando el señor esta mañana, ¿verdad? Sí, me reprochan que el Día de las Madres y que la frega. Y yo ni dije nada, gente, sí, en serio, sí, yo sí. No dije nada. Bueno, nomás estaba ahí y luego... No dijo nada, pero había señales. Había señales. Sí, el chalán no quería trabajar, ¿o qué? No, hiciste devolverme dos veces. Sí, ¿qué se me olvidó primero? El primo quería un pan. Quería un pan. Quería un pan mexicano. Quería un pan, se me antojaba una concha con café, pero gente, ¿qué creen? No había nada, ¿verdad que no? Le compré unas donas y las dejó allá. Unas donas y las dejé allá en el otro coche. Pero miren qué bonito. A ver, Cano, vamos a callarnos a ver si se escucha la lluvia. Pues nomás saca el teléfono para afuera. Pues a ver, que está afuera. Miren, gente. Me venga el oso hermoso. Sí, ven, gente, ahí salieron unas personas. Pues bueno, miren, a ver qué más les grabamos. Miren, yo con el visitante de acá. Ve acá. Oh, vamos a ir a las escaleras del diablo ahí por si no volvemos a salir en vivo. Sí. Si no nos vuelven a ver es porque ganó el diablo. No, ganó el diablo, sí. Llevó el diablo. No, a mí que me lleve el diablo, sí. Dijo. Ok, sí, no, sí, gente, ahí les contamos unas historias. Y el arco. Un arco que, si es que lo hallamos tú. Oh, a ver. Yo soy un tracker, un outfitter. Uh-huh. Ok, bueno, gente, pues a ver qué más grabamos. Ven, chicos, ya nos vamos muy tempranito. Vamos para otro lugar a ver dónde más. Miren, acá nos hizo un cafecito. Miren, aquí se quedaron las botellas, gente. Porque, pues, ya ven que aquí ya no se toma. Pero miren, aquí dice $20 por botella si se las toma. A los frasquitos. Su información que le dejan ahí. Aquí le dan la información de su password, de su Lucas. Y pues nomás, ya nos vamos. Vamos a ver qué tal está acá afuera. Vean nomás. Lloviznando todavía. Bien bonito. Ay, huele tan rico, gente, que para qué les cuento. Hermanas. Bien suave. Mire, ahora ni se ven las piedras de la neblina que está ahí. Ahí está. Bien suave la lluviecita.